Buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Estamos aquí de vuelta, gracias al Señor. Ya estamos de pie, vamos de salidita, vamos a hacer unas cositas. Y nada, volvemos a la casa aquí otra vez. Bienvenidos a todos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Muchas gracias a aquellos que se están suscribiendo. Y si eres nuevo o nuevo y estás pasando de pasadita, pues te invito a que te suscribas para que así sea parte de esta comunidad. Y no te olvides también de prender la campanita para cada vez que yo suba un videito, pues YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro día a día aquí en el campo. Les voy a dejar un clip o dos, creo que fue, porque ayer yo les empecé a grabar, pero no les terminé. Les estaba hablando de unas recomendaciones y unos tips, compartiendo con ustedes cositas que a mí me gusta compartir con ustedes. Pero solamente lo dejé ahí, no seguí grabando. Ayer pues me fui con mi nene para aquí para la piscina un ratito, estuvimos un buen largo rato y pues pasó el tiempo y como que no, ya no tenía más nada que hacer. Así que pues por eso, ¿verdad? No les continúo el video, pero les voy a dejar esos clips para que pues tomen nota. Son unas recomendaciones que yo hago, ¿verdad? Que pues si las quieren también hacer, pues ahí está. Otro de los detallitos que también le quería compartir es que muchas ya tienen este vacuum. Déjame ver si puedo abrirlo. Le voy a dejar el link por si les interesan, ¿verdad? Es muy económico, muy práctico, es 3 en 1, así que es tremendísimo. Esta pieza se saca, esta parte se usa para el carro, que es mayormente donde yo lo utilizo, pero también lo puede pasar, ¿verdad? Cualquier esquinita que esta pieza no pase. Y pues, obviamente, este pedacito pues se remueve, si tú quieres. Otro de los detalles que quería mencionar era que yo le aplico, esto lo descubrí yo misma. Lo más seguro, esto es viejísimo, pero hace poco a mí me dio con hacerlo y quedé enamorada, así que se los quiero compartir. No importa la marca, no me están pagando por ella, pero esta era la que tenía, la que tengo en el momento. Pero yo me supongo que si esta hace esto, cualquier otra marca va a hacer lo mismo. Le apliqué dos o tres pelotitas de lo esta que esta cantidad, no mucha, no le puse mucha. Esta pequeña cantidad yo se la agregué la otra vez aquí. Y tan pronto, ¿verdad? Nosotros lo prendemos, ese olor va a salir de una... Ay, María, es que es algo rico. No le va a dar entonces lo que es peste a lo que es el filtro, que muchas veces como que coge mal olor por la basurita que vas recogiendo, ¿verdad? Y como está ahí encerrado, pues como que sale un mal olorcito. Pues miren, esto le va a permitir que huela, mientras va pasando el vacuum, le va a permitir que ese aroma salga. Porque como eso tiene un motor y bota el caliente, pues obviamente como que la caliente. Eso es espectacular. Miren, yo les recomiendo que si tienen cualquier tipo de vacuum y le pueden poner algún, ¿verdad?, en el filtro, algunas pelotitas o esencia, inténtelo y ustedes pues, no sé, ahí ustedes deciden si les gusta o no. Pero esto es un detalle que quería compartírselo porque me gustó muchísimo. Y bueno, pues esto es otro detalle. Y nada, pues hoy lo que pues vamos a hacer son unas cositas. Mi esposo va a entregarle unas ventanas y a enseñarle que ya gracias al Señor, ya tenemos una pickup o una van. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Verdad, nene? Como una, es una pickup, ¿verdad? Sí, una pickup, porque creo que las vans son las que son cerradas. Pero una pickup se la voy a enseñar, gracias al Señor, porque yo sé que muchas sabían, ¿verdad? Y nos preguntaron mucho por qué vendimos el carro. Pero pues es porque mi esposo necesitaba una pickup para su trabajo. Y bueno, pues gracias al Señor nos costó un poquito, ¿verdad? De trabajo. Nos costó un poquito de trabajo porque no fue tan rápido como lo habíamos planeado, pero pues las cosas de Dios al tiempo son perfectas. Al tiempo de Dios son perfectas. Así que gracias al Señor ya la tiene y pues es una bendición poder tener algo así, ¿verdad? Cuando uno está trabajando. Y nada, y de viaje voy a ir a pasar por el supermercado porque mañana es Día de las Madres aquí en Puerto Rico. Y pues vamos a pasarla aquí, vamos a pasar nosotros tres aquí.
Se va a buscar unas cositas que me hacen falta para hacer una parrillada, un picnic, un, no sé, celebrarnos nosotros aquí mismito y disfrutarnos un buen largo rato ahí en la piscina, no sé, pasar algo lindo. Así que nada, les quería dar los buenos días, así que vamos a ver, ¿verdad? Mientras pase el tiempo, conforme a lo que vayamos, ¿verdad? Haciendo, pues les voy compartiendo. Así que nada, nos vemos ahorita. Miren, muchachas, esta es la guagüita. Ya por lo menos, gracias a Dios. Gracias al Señor, estuve, ¿verdad? Lo que fue realizando unas compritas, me fui un poquito más allá de lo que no me esperaba comprar, pero aprovecho porque no voy seguido a lo que son los supermercados y pues aprovecho como que por si acaso pues ya lo tengo, ¿verdad? Eso aproveché. Aunque tengo bastante almacenamiento aquí, pero siempre hay cosas que surgen a acabarse, como son las cosas de comida, de nevera, perdón, ¿verdad? De nevera, que son las que surgen a acabarse más, que son las que se le dan pues más el uso, ¿verdad? Pues nada, les voy a mostrar las cositas que pues que estuve comprando. Voy a comenzar con esta parte que son las frutas y las verduras, ¿verdad? Porque no lo quería como que todo poner así de cantazo. El espacio es muy pequeño. Estuve comprando bastante fruta porque ya he ido dos ocasiones al supermercado y no ha habido pues frutas muy lindas y muy barata tampoco. Así que no estaban tan baratas, pero pues por lo menos las aproveché. Esta papaya está ready para comerse. Yo amo la papaya. Yo me puedo sentar a comerme esta completa, pero obviamente pues hay que controlarla. Esta estuvo costando $3.85, perdón. La cebolla, yo ni sé ni cuánto costaron, pero pues como yo las compro seguido, pues para que no se me acaben. Calabaza para hacer con las habichuelitas, que eso es un guiso de calabaza riquísimo. Esta es calabaza de aquí de Puerto Rico. Me costó 1,3. Guineo, plátano maduro o banana, como le conocen. Nosotros aquí en Puerto Rico le decimos guineo maduro. Esto estuvo para $2.90. Está un poquito carito. El guineo verde, pues compré más que esto porque como es para mi esposo y para mí, esto estuvo en $1.12. Está un poquito carito. Carito, porque esto mayormente es más económico. Pero tengo muchos guineos, pero no están todavía ready. Así que pues lo quería para allá y lo compré. Aquí tenemos pera. Estas peritas aquí, estas tres me salieron en $3.20. $3.20. No está muy barata, pero pimiento, el más económico fue este de $2.91 por solamente dos. Yo le digo a mi esposo que hay que comerse hasta la cáscara porque en realidad todo está carito y pues poco dinero y muchas cosas caras. El limón verde, mira, se dice que es de Colombia, 1,51. Tengo también limón amarillo, que este me costó un poquito más carito, $2.59. También tenemos por aquí tres manzanitas. Las manzanas salieron en 3,8. También tengo aquí mandarinas, chinitas mandarinas. Y estas salieron en $2.73. Tengo kiwi, a mí me encanta el kiwi. El kiwi salió de, estaba en $2.69 y dice que viene de Italia. ¿Cómo es posible?
Pues mira, sí, de Italia. Vino hasta Puerto Rico. Ah, y las zanahorias también, que estas salieron en 1,10 por 3. Aquí tenemos lo que es de nevera, de carnes y el jugo, que serían los huevitos, una docena. Esta costilla que es para mañana, Día de las Madres. Esta me salió en 7,62. Esta bolsita de alitas o de, pues, no sé, como muslitos, sí, alitas, no, esta es de muslitos solo. El juguito de China, tengo también el king crab, para hacer una ensalada, dos paquetes de queso de papa. También tenemos el paquete de hot dog, que esto es para mañana hacerlo en el barbecue y esta. Ok, aquí continuamos con este paquetito de papitas o chips, una barrita de chocolate para cada uno. Compré esta salsa, pues no sé, pues para cuando la tenga que usar. Mi esposo cogió este juguito que se me olvidó mostrárselo. Este es de parcha. El sazón que a mí me gusta, ¿verdad? Aunque tengo, pero compré más porque yo lo suelo usar demasiado. Con esto yo creo que adobo todo, cocino pues para todo. Aparte compré también el parsley, perejil, porque no tenía y como que desde hace tiempo estaba por comprar y no lo cogía. El arroz que estoy, ¿verdad?, usando en estos momentos, que lo compré así, no me gusta porque es más caro así, me sale mejor el grande, el paquete grande, pero pues eso es en Sammy, eso sería en otra ocasión. Le compré esta Nutella al nene. Esto que me encanta tenerlo para las papitas o los nachos. También estas habichuelas que conseguí ya hace tiempo de esto, pero las agarré porque para esos momentos que uno quiere cocinar como que algo bien rapidito, pues mira, ya están estas preparadas, ya tienen de todo. No hay que agregarle nada, simplemente calentarlas y listo. Y pues estuve escogiendo dos, no las cogí grandes porque aquí no comemos mucho la habichuela, pero pues ese tamaño está perfecto para nosotros dos. También los cereales, este es el que siempre escojo para mí, me gusta mucho este. Le estuve trayendo este al nene. Siempre se los bareo, él come cualquiera, pero siempre se los bareo para que no se empache de los mismos. Y también este que está aquí, que a él le gustan estos. Creo que esta es la primera vez que le cogí este de esta marca, porque ya de chocolates él ha comido, pero de esta marca la primera vez. Y estas donitas que mi esposo cogió. Siempre le gusta tener donitas o bizcochitos. También estuve comprando el pan de hot dog y el pan de hamburger. Y también estuve comprando este bizcochito para mañana. Miren qué cosa más linda por $5. No soy muy amante de este tipo de bizcocho porque no sé, no es que me guste mucho, pero pues para como que celebrar algo aquí entre nosotros, pues estuve cogiendo. Este es muy pequeño, pero pues para tener algo y celebrarlo. Y para la cena de ahora estuve también comprando este pollo que costó $6.99, que voy a estar entonces haciendo arroz blanco con habichuelitas, quizás voy a usar una de esas. Y el arrocito blanco y el pollito, así que esa es la cena de hoy y una ensaladita. Y ya por último, que serían las cosas que de la casa, ¿verdad? Pues que uno utiliza para limpiezas y etcétera. Estuve comprando esto, que es para el carbón. También compramos la bolsa del carbón, pero ya la tenemos guardada. También estas tacitas que las amé, pero eso fue como amor a primera vista. Son súper pequeñitas, pero para esos momentos que uno quiere tomarse un poquitito de café con una galletita rápido, esto está perfecto. Me salieron en 95 centavos, así que estaban súper en un especial tremendo. Estos algodones costaron $1, es que no tenía ya para las uñas y pues agarré ese porque mayormente no lo compro en el supermercado, lo compro en el Always, que también trae más. Platitos llanos, siempre me encanta tener platos de todo tipo, de todo tamaño. También platos así, porque me gusta comprarlos en lo que es por cantidades grandes, pero como no he ido al Sam's, ahí las compro en cantidades grandes. Pues cuando las veo en especiales, 89, 99 centavos o $1, pues trato de siempre tener bastante porque me gusta para no fregar a veces.
también una de las cosas que siempre cuando las veo en especial son estas esponjas, siempre, porque las cambio mayormente, ¿verdad? Constante, así que me gusta comprar muchas esponjas de eso, de fregar. También este tipo de forma, me gusta tener de todas las formas, por mí, de todas. Yo soy amante de todas estas cosas. También esto tengo ahí, me quedaban dos, pero compré otro más porque como vamos a estar haciendo en estos últimos días barbecue, pues gasta bastante. Y aparte de eso, yo lo uso mucho para lo que es la air fryer. So, yo uso eso mucho para eso, para no dañarla. Ha sido una recomendación de una suscriptora y ha sido lo mejor. También estuve comprando estos jabones que siempre que los veo a dólar, los compro porque me gusta mucho. Y yo no sé, pero dicen que son buenos. Yo los compro anyway, pero dicen que mata la bacteria, aunque no lo dice ahí, pero el olor es riquísimo. Pero para no tener nada, ¿verdad? Pues algo es algo. Último, no menos importante, ¿verdad? Son estas bolsitas de Ace que estuve también comprando. Aquí tengo... ¿tengo cuántos paquetes? 6, 7, 8, 9. Aquí tengo 10. 10 paquetes de estas bolsitas de lavar ropa de Ace. Cuando las compro así es porque están muy, pero muy económicas. A veces las ponen a 50, a veces las ponen a 49 centavos. Esta vez las pusieron a 65 centavos, así que estuve comprando 10. ¿Y por qué? Pues porque a mí me gusta tener el Ace y también el líquido para ¿verdad? Ayudar a que la espuma salga más. Y también, pues es bueno siempre tener este extra, pues si acaso pasa algo, ¿verdad? Pues miren, aquí hay bastante. Así que estas son muy buenas, tienen buen olor. No es que te limpien completa como a mí me gusta con el Ariel, pero esto es un remedio para sacapuro. Así que miren, siempre cuando los vean en especial, agájenlo. Y bueno, esas son las compritas que estuve haciendo, así que nada, voy a terminar ahora, voy a ahora a recoger este revolucito que tengo aquí, pero esto es porque me gusta desinfectarla antes de entrarla a la nevera y lo que sea así como de vegetales y cositas así, me gusta como que darle una pasadita de limpieza. Ya las otras cosas ya yo no las limpio como antes, que decían que tenían que desinfectarlo, de verdad que ya no, ¿para qué? A guardar estas cosas allá atrás en el laundry y todas esas cositas así. Y pues a sacarlo de la comida que voy a cocinar ahora. Les mostré el pollo, sí, ya se los mostré. Nada, voy a acomodarle eso y les seguimos hablando. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando compro algo nuevo es, ¿verdad?, reemplazar o eliminar. En este caso yo voy a eliminar estas tacitas. Esta está, creo que es una, no es esta. Esta está muy fea, yo sé que se puede limpiar con cloro, pero pues no quiero quedarme con una, pues no. Esta es la que está un poquito rota por aquí. Déjame ver, esta lleva unos cantos. Ahí. Y también está feita, pero pues yo voy a eliminar esas dos. Y entonces dejo estas dos. ¿Ve? Porque para así no tener mucha cosa. Y mi tacita preferida, miren. Mi tacita preferida. Pues nada, pues esto es lo que voy a estar haciendo. Esta ya la elimino y entonces pues me quedo con esta. Tengo dos más. O sea, yo no soy de tener mucha taza, pero cuando pues me gustan y las compro. Y se me olvidó dejarle la cantidad y aquí fue un total de 159, pero con alimento era de 127.75 y $32 en cositas que pues que no son de comida. Así que fue un total de 159 en total con todo. Aquí está. Y ahora estoy aquí lo que es el arroz. Voy a poner, no voy a usar la arrocera esta vez, voy a usar la olla. Ya le puse un poquito de agua. Se ve mucha, pero no es mucha. Le voy a añadir ahora lo que es la sal. Esta que está aquí. La sal. Yo no cocino con mucha sal. Es muy poquita sal. Yo veo que le echan mucha sal a veces a las comidas. Y yo digo, oh my God, pero qué mucha sal. Pero es que ya yo estoy acostumbrada a comer con poquitita sal. Así que pues esa es la cantidad que yo le echo. Aunque no quede muy salado o quede sabrido, no importa. Porque las habichuelas ya entonces tienen lo que es el gustito de todos esos sazones, ¿verdad? Y voy a abrirle esta ahora. Voy a mostrarle. Siempre puedo lavarle lo que es esta área aquí, ¿verdad? Antes de utilizarlo. Porque estas latas llevan mucho tiempo en lo que son los almacenes. Y pues uno nunca sabe que pueda, ¿verdad? Que pase por aquí.
y se le da una lavadita, ¿verdad? Y se seca. Esto mi mamá me lo enseñó hace muchos años, pero es que también no se sabe qué, pues, qué pase por estas latas. Miren cómo es la consistencia. ¡Ay, se me jamó! Déjenme mostrarle el desastre. Ahí está. ¡Qué desastre! ¡Ay, y no me gustan coger este tipo de habichuelas que son grande, no me gusta para nada, pero pues me equivoqué, ni modo, mi esposo se las come, yo lo que me como, yo cojo el caldito y le voy a poner un poquito de agua ahí. Tienen un buen olor, tienen pedacitos de pimiento, cebolla, miren, acá adentro también tienen, así que pues vamos a ver, porque yo nunca las he comprado. Mi nena las he comprado, pero vamos a ver qué tal, yo les voy a dejar saber. Ok, ya voy a ponerle el arroz en la olla porque ya va a hervir. Voy a venir las habichuelitas. Le puse una poquita de agua, lo que es en la lata, para sacarle lo que quedaba en el fondo. Y creo que le eché un poquito más de agua, pero vamos a ver. Ojalá y no se le vaya el sabor. Las voy a dejar ahí ablandar un poquito para que entonces espesen. No quería eso, pero se me fue la mano. Ahora voy a lavarle el arroz. A veces lo lavo, a veces no lo lavo, pero es que como que este le vi cositas negritas y como pues que no me gustó eso, así que lo voy a lavar esta vez. Hay gente que no lo lava, pero a mí me gusta. Este es aceite de oliva de aguacate, que yo lo he hecho aquí. Esta cosita no me gusta mucho porque se arrama todo el aceite, es un embarre, así que no creo que me voy a quedar con ello, voy a salir de ello, porque no me gusta ese embarre que se forma, es demasiado, que sale bastante. Las habichuelitas tienen un buen olor, me está gustando el olor que tienen. Vamos a ver ahora cómo sepan, eso es otra cosa. Ya el arroz tiene la sal y el aceite que le puse. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí a que hierva un poquito más, luego lo tapo. Yo sé que muchos saben cómo se hace el arroz, pero todavía hay gente en este mundo que no saben cómo se hace el arroz blanco. Pero nada, tienen derecho a aprender, porque todos tenemos derecho de aprender, ¿verdad? Para entonces ser unos buenos chefs en la cocina, ¿verdad? Nada, el pollo lo voy a calentar. A mí me gusta siempre comprar, ¿verdad? Pollo así, y no de todos lados. Pero cuando compro tipos de pollo así, y yo los veo como que, ¿ves? Como que no está muy tostadito, pues me gusta ponerlo en el horno. Pero en este caso, como ya yo tengo la air fryer, so yo lo que voy a hacer es que le voy a poner la mitad, solamente la mitad, porque creo que es bastante para nosotros. Mi nene no come carne, es casual que él coma carne. Y depende qué clase de carne, porque a él le gustan los chicken nuggets, le gustan las alitas, pero no todo tipo de carne. Y pues para no desperdiciar, por poco se me cae. Para no desperdiciarlo, por poco se me iba a caer el pollo. Y lo pongo entonces en la air fryer aquí. Como saben, ya les dije que le pongo papel de aluminio para que así esta parte aquí adentro pues no se maltrate y no se pele. Y buena la idea que me dieron. Así que yo le pongo un poquito de papel de aluminio y ahí le pongo lo que sea. Ahora, el hamburger, que lo tengo que hacer porque mi amiguita Samantha, ¿verdad? Que ella me pidió que cuando lo fuera a hacer, no le pongo papel de aluminio. En la primera vez sí le puse papel de aluminio y no me gustó porque quedó como que muy mojado y como que no se hacía. Y en la segunda vez, pues lo que hice fue que no le puse, lo dejé así y quedó tostadito, parecía que estaba en el grill. Así que el hamburger no le pongo lo que es el papel de aluminio. Está picando un pedacito, no es mucho tampoco, es un pedacito, cosa de que quede en el fondo más. Lo importante es que en el fondo no quede, porque si le pones mucho, entonces se va a sobresalir el papel de aluminio y como que no es bueno. Pero yo les voy a mostrar
hacen. Y estos pedacitos sí se los doblo para adentro. Ahí está. ¿Quieren así? No es mucho, como les digo, porque pues solamente es para mí, para mi esposo y para mí. Y pues para no malgastar, las habichuelas están oliendo riquísimas. Muy rica, muy rica. Me encantaron. Vamos a ver, bueno, me encanta el olor. De que me encanta es otra cosa. Les voy a ir mostrando para que vean cómo van. Ya el arroz tengo que taparlo porque ya está secando. Las lavé también por si acaso. Así quedó el platito de la comida. Miren qué bonito. Buen provechito para todos. Las habichuelitas están... que esto es tan tremenda. Tuve que ponerle un poquito de sal porque le había puesto un poco más de agua. Pero de verdad que están ricas, ricas. Así que buen provechito para todos. Bueno, mis amores, hasta aquí el videito de este día. Gracias por acompañarnos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por comentar y darle like a este video. Muchísimas gracias porque estoy muy agradecida de cada uno de ustedes. El apoyo tan lindo, tan grande. Pues como siempre les digo, compartiendo cada día con ustedes nuestro día a día. Ya nosotros fuimos a la iglesia, volvimos para atrás, ya son como las 6:30 de la tarde. Y nada, no les grabé, ¿verdad? Pues porque pues fue... nos fuimos así de rapidito. Nos cogió un poquito el día, pero llegamos a tiempo, gracias al Señor. Pero nada, ya voy a cerrar el blog, ¿verdad? Así que mañana será otro día. Espero grabarle también el día a día de nosotros, del día de mañana, domingo, Día de las Madres, que celebramos aquí en Puerto Rico. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos hasta mañana, si así Dios nos lo permite. Bye.